Bueno, pero esto de la magia de Navidad, ¿qué? Yo no sé qué es. Bueno, pues esto es que ahora vais a ver cómo el trabajo y el esfuerzo ellos lo convierten en un pedazo de obra, lo que he dicho antes. Pero antes de ver la obra, quiero decir dos cositas. La primera, apaguen los teléfonos móviles o por lo menos pónganlos en silencio. Y la segunda es que no se vaya nadie, aunque la obra termine, no se vaya nadie, porque después al final tenemos la entrega de diploma, ¿vale? Para todos los participantes. Así que ahora no me enrollo mucho más y os dejo con lo más importante. Con todos ustedes, los pequeños del colegio, José Acosta, un fuerte ¡Fuerte aplauso! aplauso! Buenas tardes a todos. Hoy os vamos a contar una historia. Sí. Sí, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Pero qué dices? Si eso es del Quijote. Es verdad, menos mal que no nos está viendo el profe. Esta es la historia del nacimiento del niño Jesús. Y de cómo, aunque tengamos nuestras diferencias, podemos vivir en paz y disfrutar de estas fiestas. Bien dicho, amigo. Bien dicho, amigo. Pues no os entretenemos más y esperamos que os guste. Chicos, ¿dónde estáis? Ah, que estáis en la hoguera. Vale, voy para allá. Otra vez nos hemos vuelto a perder. ¡Hay que ver! Mira, ¿dónde estoy a jugar? Nos está marcando el camino. Pues vamos a seguirla. Thank you.
José, ¿se lo has dicho ya a la gente? ¿El que le voy a decir a la gente? Que ya hemos tenido al niño. Es verdad. Espérate, voy a dar un mensaje a la amiga, Yasmín. Creo que os habéis perdido. Pero esto no es la casa de Papá Noel. Esto no es la casa de Papá Noel, pero estáis invitados. Porque la Navidad es amor. Porque la Navidad es familia. Porque la Navidad es alegría. Porque la Navidad es recordar a los que ya no están. Hagamos que esta Navidad sea distinta, única. Dejemos atrás el odio y los malos sentimientos. Llenemos esta Navidad de felicidad y amor. Ese es nuestro mensaje. Noche de paz, noche de amor, todos duermen desde.
sueños siempre vamos realizando. Uno, dos, tres, y empieza otra vez. Todo lo que hacemos debe estar de 10. Todos los juguetes terminar para esta Navidad. Sí, este es un gran taller. Debemos trabajar. Hoy nada podrá detenernos. Bueno, bueno. Antes, con todas las prisas de la magia de la Navidad, que esto, que lo otro, se te olvidó decir, ¿quiénes somos nosotros? Lleva razón. ¿Que quiénes somos nosotros? Pues mira, nosotros somos los encargados de preparar y organizar todos los juguetes de estas Navidades. Nosotros dos nomás. Así que quiero daros un aviso. Si hay por aquí algún pequeño, alguna pequeña, tenéis que portaros bien. ¿A que sí? ¿Y lo hacéis? ¿Os portáis bien o no? Mira, me ha dicho uno allá arriba. Yo mejor ni respondo. Por aquí hay alguno que está muy seguro de que se portan bien. A ver, sí, sí. Mira, saluda. Pues nada, si os portáis tan bien, pues vamos a seguir disfrutando de la velada. Esta vez nos fuimos a otro colegio, nos colamos y grabamos otro vídeo de cómo los niños se preparaban la muestra de Belén. Así que ahora os dejamos con el segundo vídeo. A ver si hay algún pequeño por allí que a lo mejor os suena. No sé. Yeah.
Bueno. Con esto de los vídeos estoy empezando a entender yo lo de la magia de la Navidad. Claro, ahora, porque este año hemos querido premiar eso, el esfuerzo que tienen tanto profesores, papá, mamá y sobre todo los niños, con lo pequeños que son, los pedazos de texto que se aprenden. Y eso para mí es mágico, la verdad, os lo digo en serio. Así que ya no me extiendo mucho más, que están esperando atrás y están nerviositos perdidos, ¿eh? Os dejo con los verdaderos protagonistas. Pues con todos ustedes, el Colegio San Agustín. ¡Un fuerte aplauso! Disfrute mucho la gente, se diviertan y sonrían en nuestro Belén viviente. Que ustedes lo pasen bien, vamos a armar el Belén, que salga con compostura ya la primera figura. Yo, como veis, soy la estrella y he venido desde Oriente con esta pinta tan bella, con mi brillo reluciente, con mi luz que destella, hacer el Belén viviente. Yo, con mi gran resplandor, aquí me coloco bien para dar rúa del entor y para dar el Belén, que se ilumine el chiquillo, que se ilumine el portal, con mi rayo, con mi brillo, con mi luz celestial. Aquí he llegado más rápido que las balas, volando con rapidez y moviendo mis dos alas. Tal y como hemos ensayado, aquí yo entro el primero. Soy un ángel mensajero que por Dios vengo enviado a tocar el sonajero. Yo soy el buen San José, soy el padre del niño y junto a él con cariño aquí me pongo de pie. Para un Belén completar, si tiene categoría, yo en él no puedo faltar, pues soy la Virgen María, que vengo al niño cuidar por la noche y por el día. Hace mucho, mucho tiempo salió un edicto de César Augusto, ordenando que se padronase todo el mundo. José, junto con María, tuvieron que ir desde Nazaret, donde vivían, hasta Belén. Al llegar, buscaron un hogar donde hospedarse, pero no encontraron dónde hacerlo, pues el pueblo estaba lleno de gente.
pues no tuvieron más remedio que refugiarse en un establo. Y ahí en esa noche nació Jesús. Vayamos a verlo, y al llegar le hicieron sus ofrendas. Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Un milagro ha ocurrido, el Señor nos ha nacido. Estamos aquí, por fin. Seguro que estás contento de ver tanto chavalín formando tu nacimiento. Yo vi una estrella brillante que hacia el portal señalaba y me vine aquí al instante a ver lo que aquí pasaba. Te traemos amor y esta leña para que te dé calor. Y un poquito de miel que te sentará muy bien. Yo vi una estrella brillante que en el portal relucía. Y me vine aquí al instante a ver lo que ocurría. Estos panes te ofrecemos para que siempre esté seco. Y además este juegue para cuando queda juegue. Cuando el rebaño pasía, yo vi una estrella también y un ángel que me decía que viniera aquí a Belén. Sorprendido y asustado ante un brillo tan extraño, he venido disparado y he dejado mi rebaño. A ver si hacemos el bobo, tenemos algún daño. Haz que no aparezca el lobo y cuida de nuestro rebaño. No tengo leche ni queso, así que toma este beso. Y de la lana tuya de oveja te traigo esta madeja. Gracias.
leche en esta lechera. Te la bebes cuando quieras. Y una gaza de pan que nunca debe faltar. Yo un poquito te sal la gracia, no viene mal. Hacerte un regalo quiero, pero solo tengo este sombrero. Yo un cocido para el niño recién nacido. Notaréis que he llegado alegre, como las castañuelas. El alcalde ha ordenado cerrar las escuelas. Para terminar, de parte de todos, te traigo este saquito de arroz. Esta tarde nos hemos enterado de que Dios había nacido. Por eso dejamos el arado y hacer bulto a quien hemos venido. Del Belén pedimos un rincón, no seremos impertinentes, daremos con nuestro asadón más vida al Belén viviente. Yo, Jesús, soy pecador y traigo mi cesta hermosa para que tú puedas guardar toda pesca milagrosa. Yo soy el marinero, he venido muy ligero a adorar este lucero. Todo esto está muy bien, pero estará saunas y abros limpios. Yo no quería dejar de ser diplomática, pero debes comprar de María una deuda automática. De entonces, desde muy lejos, siguiendo una estrella distinta de las demás, llegaron tres reyes, tres magos. Eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando la estrella se paró en el portal, ofrecieron sus regalos al niño. Ya está, ya puedo descansar y brillar mucho sobre el pesebre para que todo el mundo vea la luz y la paz que el niño Jesús nos ofrece.
mí hablar. Yo soy el rey más anciano, Melchor el mago llamar, y vengo de un país muy lejano para mi rey adorar. Y en este cofre he guardado el mayor de mis tesoros, que son para ti, Jesús, unas monedas de oro. Dejadme a mí libre el paso. Yo soy de Melchor, el paje. Juntos vamos en este viaje y con algo de retraso hago aquí mi aterrizaje. Yo soy Gaspar y te digo que una estrella me condujo y me trajo aquí contigo con este traje de lujo. ¿Qué ha pasado? Me pregunté. Algo grande, lo presiento, y me vine aquí a ver para traerte este incienso. Yo soy, ya veis, el rey negro, el más negro de los tres. Y de ver al niño me alegro y me adoro sus pies. Y junto a mi paje negro esta mirada te ofreceré. Y no me miréis tan mal, y no me miréis tan mal. No creáis que he bronceado, mi color es natural. Pues yo en la playa no he estado y el sol me sienta fatal. Está llamado a ser luz para que el mundo crea que es posible vivir en el amor. Ojalá que podamos descubrir la luz que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacerla brillar con toda su fuerza y alumbrar al mundo. Desde entonces todos estamos contentos, felices y alegres. Jesús está entre nosotros y por eso así cantamos. ¿Yo por aquí? ¿Lleno de cole? ¿Sí? Sí. ¡Cállate! Hola. Ahí. Un pasito atrás. No, ya. Sara. Hola. ¿Quién es? Hola. Ven aquí. Un pasito atrás, Alma. Porque si no sale muy fuerte. Ahora saludáis. Ahora saludáis. Un pasito atrás. Venga, un pasito atrás. Venga. Uno. Vale. Dos. Tres. Romeo,
Soy Tiese. ¡Feliz Navidad! Soy Ace. Soy Tiesa. Un artista. Venga, saludarle a los papás. ¡Hola! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Artista! Bueno. Señoras y señores, pues todo lo que empieza, termina. Así que vamos a despedir con un fuertísimo aplauso a estos dos grupos que hoy han demostrado aquí un verdadero espectáculo. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la entrega de diploma para terminar. Por favor, Javier Zelaya, consejero de Educación, va a hacer entrega de diplomas al Colegio San Agustín. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Y recibimos con otro fuerte aplauso al otro cole que ha participado. Más adelante. Echalo para adelante. Eso es. Muy bien. Vuelve a hacer la entrega de diplomas Javier Zelaya, consejero de Educación, al Colegio José Acosta. Y con esto finalizamos la duodécima muestra de Belenes. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, chicos! ¿Les ha gustado? Sí, les ha gustado el protagonismo.